el señor Omar Tarazón, mi amigo Danilo Avilés, pues yo, mi hermano también compone. Digitales del Aviso Magazine. Hoy nos encontramos aquí con Jaciel Áviles. ¿Cómo estás? Muy contento, la verdad, y muy, muy agradecido por el espacio aquí con ustedes. ¿Hace cuánto que salió tu álbum Mi Origen? Mi Origen se llama. La verdad, tiene 2 meses que salió y la verdad estoy bien contento con el apoyo que le ha dado a la gente, al disco, a los sencillos que hemos sacado. De hecho, acabamos de sacar mi sencillo Hoy Se Acabó, se llama, una canción romántica con banda. Y ya lleva 2 millones ahí en el canal de Del Records. Está muy padre el video para la gente que no lo ha visto. Ahí se los encargamos y para los que ya lo vieron, muy agradecidos. Muchas gracias por el apoyo. Eso. ¿Cuál es tu origen, Jaciel? Culiacán, Sinaloa. Yo soy nacido allá. Mire, aquí está el mapita de Culiacán. Por si tenían duda. Así es, por si tenían duda. ¿Cuánto llevas ya con la compañía Del Records? Ya tenemos casi 4 años y aquí. En esta gran compañía y bien agradecido también, aprovechando, bien agradecido con todo el equipo de Del Records y con el señor Ángel del Villar por el apoyo. Eso es todo. ¿Cuántas canciones podemos encontrar en el álbum? ¿Y hay corridos, románticas o Así para es. bailar, tal vez? Metimos 15 canciones, son puras canciones inéditas, ni un cover, Eso. ni un cover, y vienen ahí composiciones mías. Vienen con norteño, algunas románticas con banda y algunos corridos con banda también. Y viene una canción con mariachi, ahí de sorpresa como para las muchachonas. ¿En el futuro piensas grabar más mariachi? ¿Te gustó el mariachi o cuál es tu género preferido? Sí, la verdad me gustó mucho y sí quiero sacar más cosas con mariachi, pero me gusta mucho la banda, la verdad, y pues norteño también, pero sí me gustaría sacar otras canciones con mariachi. Dijiste que en el álbum podemos encontrar composiciones tuyas. Así ¿Hay es. otros compositores mexicanos reconocidos o que le hayas dado tú la oportunidad? Sí, vienen ahí varios colegas, varios amigos, el señor Omar Tarazón, mi amigo Danilo Avilés, pues yo, mi hermano también compone, de hobby, pero compone y bien, bien bonito. Y sí, vienen varios compositores, pero ahorita que se me vienen esos, mi compa Omar Tarazón, Danilo Avilés, Y tú, claro. y yo, sí. ¿Quién te ayudó a armar este álbum? ¿Fue aquí Del Records? ¿Fue tus propios músicos o tú encabezaste todo y tu equipo te apoyó? Así es, haz de cuenta que el disco fue aquí producido en el estudio de Del Records, mi compa Maurilio, ingenierazo, un maestro la verdad para la música. Ahí hicimos un equipo, nos acoplamos muy bien. A mí me gusta mucho como hacer las ideas, estar pendiente de los detalles, que el acordeón, la batería, me gusta mucho pues. Y así estuvimos de la mano yo y mi compa Maurilio ahí haciendo esta producción, y la verdad ando bien contento y bien satisfecho por el disco este, el bebé, el primer disco, y la verdad bien, bien emocionado y para que lo escuchen. ¿Tocas tú algún instrumento? Así es, sí, toco la guitarra, pues el bajo sexto, el bajo, todo lo que tenga que ver con cuerdas, pues, y el acordeón poquito, un poco el acordeón, nos gusta también Eso. ¿Algún jalarle. artista que te inspire? Pues muchos, la verdad, hay varios artistas que nos inspiran. Me gusta mucho la música de Joan Sebastián, En Paz Descanse, de Marco Antonio Solís, hay muchos, la verdad, Hay muchos grandes artistas. íconos de la música que sí que me inspiran. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Sabemos que tienes 17 años, ¿cierto, no? Así es, 17 añitos. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Era lo que esperabas o ha sido más difícil de lo que esperaba o lo estás disfrutando? Pues la verdad, como todo, ¿verdad? Uno cuando va creciendo se va dando cuenta de la vida, cómo está el rollo en verdad, y pues la verdad bien contento y disfrutando los momentos buenos y los malos y de todo. ¿Alguna presentación que tengas acá en Los Ángeles o algo que podamos estar pendiente? Así es, tenemos algunas presentaciones, no tengo las fechas, pero ahorita estamos como en la gira de medios, en los programas, en las entrevistas, en la radio. Pero la verdad no sé cuándo esté la agenda, cuándo empiezan las tocadas, no sabría decirte, pero estén pendientes ahí en las redes sociales, porque ahí vamos a subir pues las próximas tocadas aquí en Los Ángeles y en Estados Unidos. Eso. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Pues me gustaría hacer un dueto con mi compa Jera.
Sería un gran honor. Bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video aquí con Jaciel. Jaciel, muchísimas gracias, que eres el baby de Duel Records, ¿verdad? Sí, no, muchísimas gracias a usted y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todo el público que nos ve y que nos apoye. Eso, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bye.